buenos días. Como ya hemos venido anunciando en diferentes ocasiones, este equipo de gobierno hace, este ayuntamiento hace una apuesta por el desarrollo sostenible, por la descarbonización, y en ese sentido ya hace unos meses, pero por problemas de suministro ha tardado la entrega, ya por fin tenemos aquí tres vehículos eléctricos que se han adquirido para los distintos servicios municipales. Como he dicho, queremos ir sustituyendo el parque móvil municipal pues por vehículos más sostenibles y más acordes con los tiempos que corren, habida cuenta que estamos sufriendo una crisis energética de primer orden. Y en estos momentos estamos aquí para entregar uno de los vehículos que hemos adquirido a los medios de comunicación municipales, que tenían uno que ya, el pobre ya cayó en desuso por averías reiteradas y ya dijo hasta aquí he llegado, y ahora ellos van a poder tener la movilidad requerida para nuestro medio de comunicación con esta actividad frenética que tiene nuestro pueblo y a la vez informativa, lógicamente, pues ellos van a poder tener un vehículo acorde a las circunstancias y donde ellos se podrán mover con absoluta garantía, seguridad y, por supuesto, sin emitir gases a la atmósfera. Así que enhorabuena, yo espero que sea de gran utilidad y es lo que venimos a presentar, a entregar la llave, que en este momento quiero hacer a las compañeras de los medios de comunicación de este vehículo, Dacia Spring, que va a ser una herramienta de trabajo importante para ellas. Por mi parte nada más, no sé si Mariano, como concejal delegado de los medios, quiere hacer alguna declaración. No, yo lo único que decir que era algo que nos habíamos comprometido con ellos hace tiempo, que estábamos deseando que llegase pues como agua de mayo. El esfuerzo que ellos hacen y que ellos han hecho y que hay que poner en valor en este tiempo de transición desde que se quedaron sin el vehículo hasta ahora, pues utilizando sus propios vehículos porque el ayuntamiento no disponía de otros para ello, pues yo creo que hay que ponerlo en valor y agradecerlo. Muchísimas gracias, lo he hecho a nivel particular, pero ahora lo hago a nivel público para que todo el mundo sepa que habéis puesto de lo vuestro particular para llevar adelante la tarea informativa en los medios de comunicación municipales. Que lo disfrutéis, que lo aprovechéis, que sea una herramienta útil y que muchísimas gracias por todo lo que hacéis por este pueblo. Hay muchas cosas que dan vida y que dan identidad a Villafranca, pero la tarea informativa que hacéis con los medios que tenéis y con el montón de noticias que se generan en esta ciudad, pues es algo que siempre agradeceré y siempre tendremos que poner en valor, porque en muchas ocasiones no ocurre así, no lo pone en valor mucha gente. Así que muchísimas gracias y que sea una herramienta útil para vosotros.